Bueno, vamos ahora con Anaí Méndez, la parte, bella y la terrible, parte Anaí, refrescante a quitarle un poquito de marco del programa de con las sociales de la bella Anaí. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Bien, 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 bien. ¿Cómo las sociales? ¿Qué dije? Sí, porque la semana pasada fue noticioso. Bueno, señores, vamos a ver el contenido que preparamos durante esta semana. Ahí está. Iniciamos con las sociales. Voz Restaurant, en la celebración de su quinto aniversario, nos trae como resultado el lanzamiento de su nueva campaña publicitaria y las nuevas actividades que tendrá en las fiestas navideñas. Dentro de las diferentes actividades que tendrá el restaurante está el Happy Hour para los amantes de los vinos a partir de 6 a 10 de la noche todos los martes, miércoles y domingos. Sus propietarios Adalberto Cabral y Robert Pimentel, en un ameno compartir entre amigos y relacionados, ofrecieron una degustación de las nuevas exquisites que nos trae en esta ocasión el restaurante. Y siguiendo con las sociales, la Embajada de Francia en el país dejó abierto al público la exposición Intersecciones de los reconocidos artistas plásticos dominicanos, Tony Capellán, Polivio Díaz, Marco Lora Reed, Jorge Pineda, Belky Ramírez y Limber Vilorio. El acto de apertura, que estuvo encabezado por el embajador de Francia en la República Dominicana, Rondral Duvernay, reunió a reconocidas figuras de las plásticas dominicanas. Y para finalizar con las sociales, la Conferencia Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, encabezada por su presidente, el ingeniero Isaac Charlat Burgo, junto a la Asociación de Fabricantes de Artículos de Navidad y Comerciantes, realizarán la primera Feria Expo Pymes Navideña 2009, del 17 al 20 de diciembre en el campo de la Feria Proindustria. La feria ocupará un área de más de 1.200 metros cuadrados, donde se han distribuido en más de 40 estándares, donde ofrecerá calzados, textiles, artesanías, muebles, artículos de Navidad, productos alimenticios, bebidas, entre otros. Anoche, señores, estuvimos disfrutando de un centro de diversión en la parte oriental, Gasoline Liquor Store. Ahí la pasamos chulísimo. Yo quiero saludar a su propietario Isaac Pérez, también a su esposa Desire, bueno, y a todo el que asistió ahí. Bueno, la pasamos muy bien, señores, con la animación de Joel López y, por supuesto, bailamos con el Jeffrey y también con César Pérez. Estoy en compañía del Jeffrey, el Catalina. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, gracias a Dios. ¡Muah! Marco de referencia. Cuéntanos, Jeffrey. Bueno, estamos a la víspera de diciembre. Cuéntanos los proyectos, las cosas nuevas que traes. Bueno, hay mucho trabajo. Tenemos disco nuevo, especialmente pedido, el videoclip. Una canción de Guasón Casuán, el video de Erico Zapata. Muy sonado, gracias a la gente que ha apoyado este disco. Y nada, diciembre estamos full a tener. Arrancamos hoy. Ahí escuchamos esa canción bellísima de Guasón Casuán que la mencionaste. Cuéntanos. Una canción hermosa, yo creo que la canción ha sido muy apoyada. Una de las canciones más sonadas de este año, así que yo sé que la canción tiene muchas posibilidades. Este año y nada, contento, las fiestas, la gente llamándolo mucho, yo viste la euforia de la gente. Te digo, Sandro, ahí con nosotros. Sí, lo disfrutamos, de verdad que gracias. Sí. Bueno, recientemente vimos en Hola Gente que se le declaraste nuevamente a tu esposa, que la tenemos aquí, señores, al frente. Cuéntame. No, yo creo que hay que renovarse, yo creo que las computadoras se dan un upgrade. Sí. Yo creo que sí, que
tenemos que darle el valor a la gente que lo tiene. Ya se lo merece, soy más. Sí, ¿tu manager? Claro. Bueno, está ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey. Muchísimas gracias a todos ustedes, de verdad, por esta sintonía. Un mensaje para nuestra gente de tutilapia.com que espera con ansia esta, bueno, bienvenida tuya y despedida y lo que sea. Mi mensaje es para todos los hombres que golpean a las mujeres. Tolerancia cero para los hombres que maltratan a las mujeres. Yo creo que las mujeres son para quererla, amarla y desearla. Así que tolerancia cero para lo que maltratan a la mujer. Gracias, Jeffrey. De verdad, un beso. Otro. Y que sigan en sintonía con tutilapia.com. Te lo digo yo, el cantalindo avanzando.